nos hemos reunido para inaugurar una muestra que nos invita a reflexionar. A reflexionar sobre los atentados contra la vida y la dignidad de las personas. Hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El respeto a los derechos humanos como una práctica permanente de nuestro quehacer de vida. Y esto para que esos hechos no se repitan nunca más. Lo que intentamos es mirar de frente nuestro pasado, para hacernos cargo de él, inspirados en valores de justicia, de verdad y de reparación. Lo que buscamos es que desde esta mirada al pasado emerja una memoria que nos lleve, como decía el alcalde, a cuidar de mejor forma nuestra convivencia, conscientes que el mal está presente siempre entre nosotros y que de nosotros depende no crear las condiciones para que vuelva a manifestarse. Decimos que trabajamos para que nunca más se repitan historias como estas en nuestro país. Y ello dependerá fundamentalmente de lo que seamos capaces de hacer y cómo miramos nuestro pasado y cómo somos capaces de aprender lo que éste nos enseña. No actuar con rencor, pero sí busquemos la verdad y que alguna vez este país tenga dignidad y podamos vivir en un país donde se haya hecho justicia, porque mientras no haya justicia, existirá una herida abierta en nuestros corazones. Y no nos pidan más esa falta de respeto que encuentro tan grande y que me duele profundamente cuando nos dicen, ya está bueno, den vuelta a la página. Que perdonen, ¿a quién perdonamos? ¿Me puede decir alguien de los que están acá presente a quién podemos perdonar? Y en lo personal, ¿a quién perdono yo? Me parece excelente que se haga esto, porque los acontecimientos, si no se graban, si no se deja constancia, se olvidan, ¿eh? Y la memoria humana es demasiado frágil. Entonces, las generaciones posteriores tienen que conocer cuál fue el sufrimiento de las personas en un momento en que se abandonó la democracia y donde se impidió que la gente se expresara y que la gente hablara con libertad. ¿Qué será del alma mía? Parece que oigo un suspiro. ¿Qué será del alma mía? La puesta en escena de esta muestra del Nunca Más es maravillosa. Yo solamente agradecer como gobernadora de la provincia de Colchagua este espacio, esta oportunidad para que nuestra gente, sobre todo para que nuestros niños y jóvenes recuerden quiénes somos, qué nos hace como sociedad y qué hacer para no volver a cometer los mismos errores. Para el Museo Lircun Lauta de la Municipalidad de San Fernando es muy grato acoger esta actividad, porque como museo también nos hacemos cargo del otro objetivo de los museos, que es finalmente aportar con el desarrollo cultural y social de las comunidades, y en este caso también de los escolares, para que reconozcan y se hagan parte también de este Nunca Más, de este mensaje, ¿no es cierto?, de esta memoria histórica, nacional, que de repente también los chicos, las nuevas generaciones desconocen.
no.